Bienvenidos amigos a un programa más de Vive la Moda TV y yo como siempre muy bien acompañado. Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, Lloret, fascinada de estar nuevamente aquí con ustedes. Así es amigos, hemos visitado lugares increíbles en Morelia, Michoacán y por supuesto de aquí de León, Guanajuato, que es un estado que está increíble, ¿no crees, Kenia? Así es, Lloret, bellísimo y de verdad todos estos lugares que visitamos les van a encantar. Así es que nosotros los invitamos a que se queden aquí con nosotros en Vive la Moda TV. ¡Comenzamos! ¡Adelante! Diseño de modas hoy en día nos lleva a un mundo de glamour. En Morelia visitamos al instituto con más experiencia en el ramo, INMODAR, Instituto de Moda y Arte Contemporáneo. Queridos amigos de Vive la Moda TV, estamos en Morelia, Michoacán y estamos muy contentos de estar aquí con nuestra amiga Elisa Ortega, directora de INMODAR. Bienvenida al programa. Hola David, muy buenas tardes. Es un placer para mí tenerlo nuevamente por aquí en el Instituto de INMODAR. Maestra, es un orgullo estar con usted. Y bueno, platíqueme tantito así, ¿qué es los servicios que ofrece INMODAR? Mira, ofrecemos a nivel técnico, tenemos los cursos que haciendo lo que es el básico de corte y confección, donde se enseña a trazar, confeccionar y hacer todo lo básico, como su nombre lo dice. Tenemos la alta costura, donde ahí hacemos ya desde ropa de oficina hasta ropa de fiesta y de 15 años y de novia y todo esto. Y tenemos lo que es ya el tercer año, donde se les enseña a hacer ya, a crear y ser ellos sus propios diseños y ser ya ellos todos unos diseñadores. Como también ofrecemos lo que es a la sastrería a nivel ya muy profesional. Que te puedo decir que me siento muy orgullosa de que tengo un nivel ya de muy buena calidad a lo que es sastrería. Creo que aquí en Morelia en ninguna parte se encuentra una sastrería tan buena como lo que tenemos ya nosotros por aquí. Maestra, cuénteme un poquito acerca más del instituto, de los alumnos, del perfil del que tiene que entrar. Mira, más que nada, yo creo que lo que no es tanto así que exijamos el perfil, tenemos que cuidar mucho que al chico le guste la moda, que esté muy empapado de lo que es la moda, que le guste estar siempre innovando, que le guste ser creativo, que le guste el dibujo, para poder ver que sí es esta carrera la que le aconsejamos o lo que le conviene, porque es muy feo que estudie una carrera equivocada. ¿Puede repetir las licenciaturas? Mira, tenemos lo que es la licenciatura ya a punto de partir con lo que es la licenciatura. Tenemos un nivel académico, creo yo, que muy, muy competente a nivel mercado, porque es una licenciatura la cual tenemos mucho el apoyo de diseñadores internacionales, como son algunos, de hecho, exalumnos de aquí de la escuela, que ya han hecho hasta doctorados en COEFIA, que es en Italia. Pues perfecto, amigos de Vive la Moda TV. Pues estamos aquí en INMODAR con la maestra Elisa Ortega, muy contentos de estar aquí. Y si ustedes quieren estudiar aquí moda o diseño, aquí pueden venir perfectamente y pues van a estar bienvenidos. La maestra Elisa Ortega, quien es muy profesional y quien es apasionada de todo el mundo de la moda, pues vengan con ella, porque hace falta gente que quiera estudiar, que quiera apasionarse por lo que hace, y pues qué mejor que aquí en INMODAR. Bienvenidos y continuamos. Maestra, ¿algo más que quiera decir antes de irnos? Pues mira, algo que quiero agregar, la verdad que estoy muy agradecida con ustedes, con Vive la Moda TV, que
pues nos los hayamos encontrado en nuestro camino. Me siento muy orgullosa de andar con ustedes trabajando, de que ustedes estén aquí en la escuela con nosotros, que conozcan la escuela, que realmente no la conozcan por lo que les platican, sino porque ustedes lo están viendo, porque han vivido lo de las pasarelas, han vivido de todo esto de lo que es la moda que tenemos aquí en InModArt y han visto nuestros trabajos. Gracias y buenas tardes. No, pues gracias a usted, maestra, y ya sabe, pues aquí nosotros viviendo la moda. Vive la Moda TV, continuamos. Casi la mitad de los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos han tomado drogas o alcohol antes de los 13 años de edad. Un tercio de los adolescentes han asistido a fiestas en donde había alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis y otras drogas. Más de la mitad de los chavos dicen que sería fácil conseguir marihuana si quisieran. A 7 de cada 10 adolescentes les han ofrecido una droga ilegal. Los adolescentes a los que sus padres les hablan sobre las drogas son un 42% menos propensos a usarlas. Enséñale a tus hijos la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. El sueño de toda mujer es llegar al matrimonio. Por eso te presentamos el desfile de novias realizada en la pasada edición de Expo Novias León, Guanajuato. La luna dejó que se meta el sol, dejó que caiga la noche a tu pies. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración. Como de ser de cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Va creciendo.
Casi la mitad de los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos han tomado drogas o alcohol antes de los 13 años de edad. Un tercio de los adolescentes han asistido a fiestas en donde había alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis y otras drogas. Más de la mitad de los chavos dicen que sería fácil conseguir marihuana si quisieran. A 7 de cada 10 adolescentes les han ofrecido una droga ilegal. Los adolescentes a los que sus padres les hablan sobre las drogas son un 42% menos propensos a usarlas. Enséñale a tus hijos la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. ¿Alguna vez te has preguntado si quieres ser modelo? Para ser modelo, no solo debes tener bonita sonrisa, necesitas prepararte. Hoy en día existen academias especializadas para que tú puedas desempeñarte en esta maravillosa carrera del modelaje. Amigos de Vive la Moda, continuamos aquí en el Colegio InModArt y bueno, estamos teniendo aquí una plática con la maestra Elisa y pues nos está contando que el colegio entra a una nueva faceta, que pues van a abrir una academia de modelos, ¿no es así, maestra? Mira, David, es una ilusión que yo he tenido, una inquietud y ilusión que yo he tenido desde hace un largo rato. Y déjame decirte por qué nace todo esto relacionado con las modelos. Este instituto nació ya hace 32 años, ya más oficialmente 27, para serte exacto. Fui la primera escuela que nace con pasarelas. ¿Cómo es que yo conseguía una modelo? Preparábamos a las mismas alumnas, a las que tenían mejor cuerpo, que caminaban mejor y demás. Y así fuimos creciendo y fuimos buscando chicas en la calle que las veíamos bonitas. Incluso en una ocasión hicimos tarjetitas y las repartíamos a las niñas que tenían que reunían las necesidades y que tenían las cualidades. Perdón. Así fue que se fue dando todo esto. Y ahora resulta que pues empezamos a ver que había institutos aquí en Morelia, que había agencias de modelos y empezamos a contratar. No sé si sea yo muy exigente o en realidad las niñas no reúnen lo que necesita una modelo para ser modelo. De allí es que nace esta inquietud. Bueno, ¿por qué InModArt no crear una academia de modelos? Y pues bien, ya está todo preparado y arrancamos el próximo 4 de noviembre. ¿Qué servicios van a dar? Mira, se va a dar en primer lugar pasarela. Pasarela, que es lo que más necesitamos, ¿verdad? Pero dentro de ello, ahora sí que tiene que reunir varias cosas para que pueda ser una modelo. Tiene que haber otros complementos, se puede decir. ¿Cómo qué? Bueno, la chica necesita saber un poco de fotografía. Se va a dar fotografía. Necesita tener un poco de oratoria. Se va a dar imagen corporal. Necesita tener un poco de nutrición, ¿por qué no? Necesita nutrición, se va a dar nutrición y se va a dar, ya te mencioné fotografía, ¿sí? Pues bien, son una de las cosas que se va a dar, entre otras. Perfecto, ¿qué día se lanza esto? El 4 de noviembre, es un lunes, creo. Pues perfecto, amigos de Vive la Moda. A todos nuestros amigos aquí de Morelia, Michoacán, van a abrir esta gran academia de modelaje. Y qué importante, porque no solo es modelar, sino también es aprender a hablar, aprender fotografía. ¿Qué hay detrás, no? De que la modelo se conforme en su totalidad. Y esto, pues, aquí en InModArt de nuevo, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, en el cambio de imagen que se va a dar. La niña debe saber mucho de maquillaje, debe de saber, sobre todo, con ella misma, que tiene que cuidar mucho su aseo personal, su imagen. ¿Por qué te digo esto? Porque ya lo he vivido.
Ay, para que se echen una bañadita las modelos, maestra. Ya lo he vivido y perdón, fue por eso que nació esa exigencia y esa necesidad de poner una academia de modelos. Y pues vamos por ello y creo que voy a tener mucho éxito porque aún no arrancamos y ya tengo varios prospectos por ahí. Pues perfecto, maestra, esto está maravilloso, ya nos tenemos que despedir, pero los invitamos aquí en Modart que se vengan a inscribir a la Academia de Modelaje, tanto hombres como mujeres, sexo masculino y sexo femenino. Y bueno, queridos amigos, todo esto por Vive la Moda TV. ¿Algo más, maestra, que quiera decir? Que cuiden mucho la estatura y las medidas para decir que quieren ser modelos. Una de las medidas que vamos a pedir, que tengan mínimo 1.65, pero de preferencia 1.70 para arriba. Pues ya saben, desde 1.65 para arriba, si están mucho más altas no hay ningún problema. Pues seguimos aquí, amigos de Vive la Moda, y ya saben, si quieren venir a Inmodar, pues aquí estamos, a inscribirse ya sea en licenciatura o en la nueva Academia de Modelaje, que va a estar maravilloso. Continuamos. Let's go. Casi la mitad de los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos han tomado drogas o alcohol antes de los 13 años de edad. Un tercio de los adolescentes han asistido a fiestas en donde había alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis y otras drogas. Más de la mitad de los chavos dicen que sería fácil conseguir marihuana si quisieran. A 7 de cada 10 adolescentes les han ofrecido una droga ilegal. Los adolescentes a los que sus padres les hablan sobre las drogas son un 42% menos propensos a usarlas. Enséñale a tus hijos la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Hola amigos de Vive la Moda TV, bueno, mi nombre es Mario Olivera, yo terminé mi carrera de diseño de modas y ahora me dedico a lo que es diseño de imagen. En esta ocasión yo maquillé a las chicas para las fotografías y lo que fueron los videoclips que van a ver a continuación. Me enfoqué principalmente en la chica de cabello rizado. Primero en una imagen que se viera algo natural, utilizar tonos un poco suaves debido a que por su color de piel y por los colores que ella portaba en su diseño, pues iban a combinar perfectamente, iban a adaptarse a los ambientes donde las fotografías se iban a realizar. Después lo que quise hacer es un poco más el cambio, ya con los diseños que ella portó después, igual para que se viera diferente la chica, le recogí el cabello para verse su rostro un poco más estilizado y las facciones al momento de dramatizar un poco más el maquillaje, pues obviamente diera ese cambio de lo natural y los tonos rosas al tono verde, al aqua, al lila, y con los tonos ya un poco más enfocados en los ojos y los labios pálidos, que es lo que se pensaba realizar en esta chica para que diera un cambio totalmente diferente a lo que era en un principio.
queridos amigos de Vive la Moda, estamos aquí en León, Guanajuato, en el mercado del calzado, y estamos muy contentos de haber encontrado una tienda con diseño tan diverso y tan bonito, y que sobre todo pues es calzado mexicano. José Dávila, bienvenido al programa. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, muy contentos de estar aquí viendo las botas y que cada una tiene una función diferente, ¿no? Sí, más que nada porque manejamos el tipo de bota para ciertos tipos de moda, porque ahorita, por ejemplo, estamos manejando mucho ese tipo que es tejido a mano, son para personas más modernistas, traen lo que es herraje, todo esto viene tejido a mano, todo es muy artesanal, la verdad. Oye, ¿qué diferencia hay entre los demás pares? Pues mira, este es algo más fashion. Esa forma es muy versátil, te queda con, puedes poner con mezclilla, ropa casual, de vestir, te queda con todo tipo de ropa, a comparación de esta que es más vaquera. Este es un poquito más estilo rodeo, para los jaripeos, jinetes, todo ese tipo de moda. Oye, cuéntanos, ¿por qué el malcriado? Pues nomás se dio así la marca, el malcriado. No, la verdad no desconozco bien el origen, pero no tiene un significado así específico. Oye, es que aquí todos son bien malcriadotes, ¿no? Eso sí, eso. Oye, cuéntame un poquito, porque yo veo mucha diversidad de bota y quisiera que el público también se informara un poco de, pues, o sea, cada una tiene una función. Y cada una, creo que hay botas hasta de gala, ¿no? Sí, exactamente, es como estas, mira. Esa es muy fashion, te digo, lo que te comentaba, es muy fashion. Lo puse con todo tipo de ropa, mezclillas, ropa casual, de vestir, urbana, porque no es un concepto muy vaquero. A comparación de estas, que así son un poquito más vaquero. Oye, ¿en el extranjero cómo es vista esta bota? Pues vendemos muy bien, ¿eh? De hecho, mandamos a lo que es toda parte del mundo, ¿eh? De hecho, nuestros clientes, todo ese tipo de bota lo mandamos mucho a Estados Unidos, porque son un poquito más atrevidos la gente. O sea, es más abierta. Entonces, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que somos mexicanos, la bota es mexicana y no la quieren usar aquí en México, y en el extranjero es muy bien vista. A mí me causa muchas sensaciones de que no la quieran usar acá, ¿no? Pues mira, de hecho sí, muchos de los que nos compran son paisanos, son la gente que está allá, que es mexicana y que valora la calidad y mano de obra del mexicano, que es lo realmente que debemos de cuidar bastante. Es lo que hacemos nosotros, cuidar nuestras calidades para que el cliente quede satisfecho. Perfecto, ya saben, si quieren adquirir unas bellísimas botas, la verdad es que están padrísimas. A mí me encanta esta tienda porque además por ahí vi unas tribaleras, ¿no? También de las que tienen pico hacia arriba. Sí, es que mira, nosotros somos fabricantes de todo tipo de bota, podemos modificar tanto en colores, accesorios, personalizar con nombres, o sea, te hacemos lo a bota que tú necesites. Aquí nos están mostrando las tribaleras. ¿Y este picote para qué es, Pues más que nada es para los bailes, mucha gente lo ocupa de exhibición. De hecho, esto es 100% artesanal, porque tienen que coserlo entre tela y suela y cerco. O sea, es dificilísimo. Si lo checas, la suela viene completa, no viene apiezada. O sea, ahí si quieres mandar a la goma a alguien, patear directo, ¿no? Sí, directo. Muy padre las botas, ya claro que con el tipo de ropa adecuadas lucen bastante. Oye, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Redes sociales, página de internet, teléfonos, dirección? Sí, manejamos lo que es el Facebook, que es botaselmalcriado.león@gmail.com, igual por correo electrónico, y los teléfonos es 01477-763-0631 o al ID 62*13*2300. Pues perfecto. Pues queridos amigos, les reitero, botas el malcriado, vistiendo a todos los chicos de Vive la Moda TV. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, mi querido? Pues estamos a sus órdenes. También para comentarles que hacemos monturas también sobre diseño. También son fabricantes de monturas, tanto normales, exóticas, sobre diseño, personalizadas. Todo lo que necesito lo hacemos nosotros. Pues ya saben, amigos, si quieren adquirir buenos productos y de calidad 100% mexicanos, pues vengan aquí a Botas el Malcriado, aquí en León, Guanajuato, ¿no? Claro que sí, aquí estamos para servirles. Pues queridos amigos, continuamos en este programa Vive la Moda TV y aquí les mando un botazo. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Kenia. Gracias a ti, Lloret, y esperando que a todos ustedes en casita les haya encantado. Nosotros los vemos en el siguiente programa. Adiós. Bye.